Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando el podcast. Este es el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de los amigos, el podcast de la gente chévere. Hoy desde un lugar diferente he venido a... Estoy sentado en una cancha de fulbito con dos amigos a los que he invitado para hablar acerca de algo que creo que nos apasiona a los tres. Antes de eso, ellos se van a presentar con sus nombres y van a decir su profesión y lo que hacen. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es César, soy educador, profesor. ¿Qué tal? Buenas, chicos. Mi nombre es Percy y bueno, también trabajo con temas educativos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Percy y César. Más o menos, ¿me podrías decir, César, cuál es la función que tú cumples como educador? O sea, ¿qué es lo que tú haces? Si enseñas algún curso, si aparte haces otra cosa que tenga que ver con la educación en las tardes o algo así. Bueno, yo soy tutor, guío a los chicos en el tema de lo que es su horario de clases, método de estudios. Y mi función es que los chicos, aparte de aprender un curso, también lleven valores y sobre todo sepan que el estudio es parte de realizar la vida. Y si en caso de ellos quieran el arte o quieran otro tipo de profesión, también lo pueden hacer de la misma manera. Y eso tiene que ir de la mano con el padre de familia, centro educativo y tutor docente. Tú, Percy. Mira, como lo acaba de decir César, sí tiene razón. Claro, uno de repente se puede especializar en una área, pero no abarcamos todo el área, pues, no abarcamos directamente el área en la cual yo puedo desenvolverme. Puedo abarcar diferentes áreas, pero lo más importante acá, como tema de educación hacia los jóvenes o hacia los niños, es un poquito, pues, priorizar más el tema valorativo, el tema de principios, de personalidades, pues, ¿no? ¿Tú crees que en el colegio, en general, en los colegios, se valora primero cuando se hace la reunión general, por ejemplo, de profesores en un colegio del Estado o en un colegio particular? Lo primero que hacen, como tú dices, ¿no? Tú lo que priorizas son los valores. ¿Tú crees que en una reunión general de directores, profesores, auxiliares, etcétera, lo primero en lo que piensan cuando se reúnen es en los valores que van a impartir a los niños? Mira, siendo realista, lo primero que uno piensa cuando está trabajando en el área educativa, o ya es más de repente, es en ver los temas de clases, ¿no? De contenido, los temas que vamos a desarrollar durante el mes o durante el bimestre. Lo que de repente puede priorizar en un colegio es que se avance el contenido, que se avance el conocimiento, ¿no? Y por ahí se puede rescatar el tema de los valores con el curso de tutoría que se maneja en cada área, pero de repente no le damos mucha prioridad porque si tú observas las horas, son horas que de repente son muy cortas a la semana y de repente tienes otros cursos que te abarcan más horas. Entonces hay un desbalance si queremos hacer de repente un equilibrio entre una educación, pues, ¿no?, hecha en formación de valores y de repente con otra educación netamente de conocimiento. O sea que es como que al revés, o sea, porque tú me dices que tú personalmente como profesor y César lo que piensan es los valores, la educación. Pero el colegio como institución, según entiendo, bajo tu explicación, es que lo entiende al revés, ¿no? Primero el tema educativo y después el tema de valores, ¿así es más o menos eso? Claro, partiendo de los colegios estatales, ¿no? La cuestión estatal. Ahí, por ejemplo, primero el profesor tiene que pasar por toda una evaluación de su currículum, postular, la adjudicación. Y cuando están en el colegio ya asignados, colocados, ¿qué hacen ellos? Plan de tutoría no hacen. Hacen lo que es programación curricular, de sus unidades pedagógicas, esas cosas. Entonces, pienso que en sí el ministerio le da más prioridad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le da prioridad justamente a que los papás o el estudiante, el inscrito, pueda cobrar su dinero, ¿no? Si se va a cambiar de colegio. Entonces, no hay una objetividad en lo que es la parte de la formación educativa, Pablo. Eso se ha perdido. Este grupo que está en el Ministerio de Educación quiere, como se dice, está con el pueblo, no sé, porque no da la norma establecida. Para mí personalmente, tutoría debe tener por lo menos unas 3 a 4 horas. La parte vivencial, la parte de Dios, la fe. Los chicos ya no creen en Dios, ya los chicos ya son, claro, hasta, quizás como dicen ellos, son, ¿cómo dicen, Pablito? Agnóstico. Ajá, exactamente.
más creen en las redes sociales, más creen en los youtubers que en el propio Dios. A lo mejor lo respetan. El teléfono, otro gran enemigo de nuestros educadores. Los chicos se quedan hasta las 3, 4 de la mañana chateando, jugando, y al final llegan al colegio a dormir, nada más. Y otro punto es que el padre de familia no nos apoya muchas veces. Entonces, tu chamba la haces tú prácticamente solo, como tutor, como docente. Mira, yo te comparto algo de lo que había hablado en un podcast anterior. A veces cuando yo vengo acá a hacer reemplazo de profesores, por ejemplo, ¿no? Me toca el curso de religión. Ahora el curso de religión tiene 2 horas, claro, ¿no? Que viene siendo 1 hora y media más o menos. Sí. Entonces yo desarrollo el tema, me doy cuenta que en media hora ya lo desarrollé, ya dije los puntos necesarios que tenía que decir y me queda 1 hora para no hacer nada. Entonces lo que yo he ido haciendo con algunos jóvenes, incluso tengo un podcast que se llama Respondiendo Preguntas de Alumnos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es entrar en confianza primero con ellos, y después de entrar en confianza les digo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo diferente. Escriban ustedes una pregunta anónima en un papel y yo se las voy a contestar con la mayor libertad del mundo. O sea, no va a haber ningún tipo de restricción, yo no me voy a restringir en responderles lo que ustedes quieren saber acerca de la vida, de cómo es la vida después del colegio, cosas que tienen que ver con un ámbito sexual, quizás que tú quieres preguntárselo a papá y no te sale, se lo quieres preguntar a un profesor, al hermano mayor, y lamentablemente terminas buscando la respuesta en la pornografía quizás, o en cosas que no te van a dar la respuesta adecuada. Pon ahí tu pregunta y yo te voy a responder. Y mira, me ha pasado que con jóvenes de cuarto de secundaria, un joven de cuarto de secundaria me preguntó cómo hacer para lidiar con pensamientos suicidas que él tiene constantemente. Claro. Una jovencita de quinto de secundaria me dijo esto: yo tengo inclinaciones sexuales diferentes porque yo a mí me gustan las mujeres, ¿ya? Uh-huh. Y yo tengo una amiga y yo no sé cómo hacer para decirle a mi amiga que ella me gusta sin perder su amistad, porque no sé si ella también tiene las mismas inclinaciones sexuales. Y junto con eso, brother, montones de preguntas que, o sea, yo me cuestiono y me digo, ¿a quién le están preguntando esto estos jóvenes? O sea, ¿cómo están encontrando las respuestas de estos jóvenes? ¿En dónde? Pero te das cuenta entonces, Pablo, por parte de corte, que los padres de familia, el hogar, no es que es el lugar, sería el lugar óptimo para, exacto, que los padres puedan responder. No lo encuentran. Porque justamente el tema de tecnología, el trabajo, no son son excusas, porque si una familia quiere realmente trabajar, luchar y trabajar lo que es la comunicación, lo hace, Pablo. Pero ¿qué pasa? Cada uno come en su cuarto, le dan la tablet, la laptop, la computadora de gamer y todo lo demás, de Netflix. Entonces están divorciados prácticamente. Entonces esos chicos que tienen ese tipo de preguntas es porque están, lastimosamente, están ellos sin un guía. Es una familia divorciada que vive junta, dices tú. Exactamente. Pueden vivir juntos, todo. Y lo peor de todo es que a veces culpan al colegio, o peor, al profesor o a la profesora, ¿no? Tratan de buscar un culpable. Y no reflexionan justamente que ellos tienen que también darse cuenta y reflexionar de que ellos son también educadores. Porque el colegio forma, guía, pero la familia es la que educa. Claramente. Entonces, como te decía, me he encontrado con cada pregunta tan complicada de responder, incluso que no me daba tiempo a 1 hora para responderles a todos, porque todos tenían sus preguntas. Cuando es anónimo, claro, como que hay más confianza para preguntar, ¿no? Entonces yo veo, ¿no?, al otro lado, ¿qué es lo que ofrece el colegio? Vemos el librito de tutoría que tiene el colegio y, o sea, es para reírse. En realidad todos los colegios tienen cosas parecidas. ¿Quiénes en relación a los jóvenes están preocupando más por los chicos, ¿no? Yo veo que cada vez más a los jóvenes se les ve como un número de orden, como una promoción, o como una pensión, o como quinto A, quinto B, quinto C, y no como quizás Pepito, o Juanita, o María, o Juancito, o etcétera, ¿no? Porque estos jóvenes son personas y tienen diferentes maneras de ver las cosas. Y tienen diferentes preocupaciones y han pasado por diferentes cosas en su vida. Y lamentablemente, no le echo la culpa a los profesores, ¿no? No digo que esto sea responsabilidad de los profesores de preocuparse estrictamente
en el tema emocional de los alumnos, pero en algo se debería contribuir y creo que la institución en la que uno trabaja debería tener eso como prioridad. Claro, como tú dices, Pablo, son preguntas que de repente se escapan del ámbito educativo y tiene que ver más con el tema emocional del momento, de las situaciones que están ocurriendo, con lo que acaba de decir César, la tecnología, el tiempo, las familias disfuncionales, papá, mamá trabaja, papá, mamá están separados, no están en casa, los chicos están solos y a veces no sabemos en qué ocupa todo su tiempo libre, pero no realmente, y esto ocurre también quizás... muchos de nosotros no estamos preparados como para poder resolver o responder estas preguntas que también puede ser de repente para nosotros un poquito fuerte al escuchar lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Bueno, también sería bueno tener una preparación de parte de nosotros, o también orientarlos a los padres y familias, tener mayores capacitaciones de personas que quizás nos puedan orientar o nos puedan guiar cómo tratar estos tipos de casos. Bueno, ¿qué hacer cuando un joven se te acerca y bueno, no te quiere hacer preguntas del tema, de qué le has enseñado el día y te quiere hacer una pregunta personal y de repente por ahí se te escapa en las manos o no sabes qué decirle, bueno? Entonces es un poquito, pues, como tú dices, delicado también y difícil de poder tratarlo, pero sería bueno buscar la manera y la guía y la orientación de poder guiarlos a los chicos de una manera correcta para que ellos también puedan tomar sus propias decisiones, porque al final ellos son los que toman la decisión correcta o incorrecta, pues ellos tomarán la decisión y aprenderán de eso en la vida, ¿no? Mire, les comparto una nada más. Los chicos en una de las clases que yo tenía tenían que hablar acerca del uso del preservativo. Y ellos no sabían acerca del virus del papiloma humano que todos los hombres tenemos, y que si es que uno está con más mujeres, al parecer es promiscuo, podría contagiárselo con más probabilidades a una mujer e incluso causarle cáncer de útero a las mujeres, porque no nos ataca a nosotros, ataca a las mujeres. Claro. Ese tipo de temas los desconocían. Ahora yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hay cursos que podrían sacarse de la currícula escolar? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que podría haber dos cursos que... ¿Cuáles? Se pueden funcionar, quizás. Voy a ser un poquito quizás atrevido, ¿no? Pero matemática, por ejemplo. Ajá. Porque si llevan los chicos cuatro cursos, ¿por qué no llevar la matemática en vez de por área, llevarlos todos juntos y dividir los temas por área, pero dentro del curso, ya no como un libro de... Por meses, más o menos, claro, ¿no? Porque al final los chicos no todos van a ser matemáticos en enero, ¿no? Van a ser todos eso. En cambio, yo daría una hora más a religión, una hora más educación física, porque los chicos, muchos de ellos, cuando están en primaria y pasan a primaria o secundaria, están en casa encerrados, no salen, la tablet, el celular. Claro. Y cuando tú sales, o cuando los chicos quieren hacer física, quieren jugar su fulbito, su bola, la chica su voleibol, porque es el único momento de recreación, sí. Entonces, en eso es lo que tienen que haber. ¿Tú, Rans? Lo que pasa, mira, Pablo, es que priorizamos bastante el tema, pues, de conocimiento más en lo que es números y letras, le damos más horas al tema de matemáticas, más horas a las horas de comunicación, por ahí van bajando algunas horas, pues, ¿no? Y no se le da de repente oportunidades a otros cursos que quizás puedan ser importantes también, pero no en una hora o dos horas de repente se puede llegar muy chica a la clase y no llegas a completar lo que quieras realizar. Ahora, si hablamos de, claro, no todos los niños, como dice César, van a tener la habilidad de desenvolverse mañana más tarde y van a ser profesores de repente de matemáticos, o van a estar en el área de números o en el área de letras. De repente por ahí hay algunos que van a querer ser deportistas, artistas, no sé yo, bailarines, ¿no? Y van a tener otro tipo de inteligencia que van a tener que desarrollar. Pero eso nosotros no lo impulsamos en el colegio, porque no le estamos dando las horas que de repente ellos quieren para que puedan desenvolverse en esa área. Claro, creo que te corté, Pablito. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una frase en mi aula que muchos chicos quizá les cuadra mucho, pero digo lo siguiente, ¿no? No ser el primer puesto de tu salón o el segundo, o sea, en los cinco primeros, gracias a que tú en la vida para el colegio llegues a ser éxito total, que seas presidente de una empresa o gerente. Mentira, ¿no? Todo eso va acompañado de habilidades, de valores, de ser sociable, proactivo, la proactividad,
Por ejemplo, chicos que decoran el salón tienen un punto a favor, que es el tema de que ellos pueden hacer, trabajar en conjunto y hacer una decoración. Afrontan un proyecto prácticamente. Algo tan simple como eso. Pero muchos papás dicen, no, matemática 20, y geografía 20, inglés 20, lenguaje 20. Entonces, crean máquinas, robots, que a la larga se salen frustrando cuando salen a la universidad. Porque si van a la uni no es como el colegio, la uni es una universidad para gente que tiene carácter, aparte conocimiento para estar ahí. Entonces, esto, lamentablemente, el divorcio entre lo que son básica normal con la superior todavía sigue acá vigente. Entonces, por más que saquen decretos de urgencia, saquen todas esas cosas y al final quieren hacer una reforma educativa, no lo hacen de forma correcta. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando a la par con la superior, ¿me entiendes? Por ejemplo, si el chico quiere ser ingeniero o quiere ser médico y quiere postular a San Marcos Uni, la del Callao o Agraria, va a tener que competir contra más de 20.000, 30.000 chicos de todo el Perú. En otros países, por lo que sé, es que de acuerdo a tus puestos y aprovechamiento en todo el colegio, tienes ingreso directo a las universidades nacionales. Entonces, eso sería lo adecuado. Pero ¿qué pasa? Le quitas la marmaja a las academias. Claro. Claro, ahora, tú decías hay que darle más horas a religión y a educación física, pero hay que ver quiénes enseñan religión también y quiénes enseñan educación física, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi primer año de secundaria, cuando no estudiaba aquí, estudiaba en un colegio del estado, el profesor de educación física llegaba, nos daba una pelota y jugábamos pelota todo el día. Y los profesores de religión a veces eran el profesor de lenguaje, que tenía que cubrir horas y le faltaban horas en el día y se iba a cubrir religión. Y o sea, no había ni siquiera un plan evangélico, por decirlo, para que los niños, los más chicos, tengan una noción de la religión católica, que en este caso es la más grande en el Perú, se podría decir, que es la que se enseña en los colegios. Entonces, no hay ni siquiera, al parecer no hay ni siquiera un plan para que los católicos del futuro se preparen en el presente. Y hay algo que me parece, yo una vez te escuché decir algo que me resulta bastante interesante. Justo iba a estar aquí una persona que tiene que ver con ese mundo, pero no llegó. Pero en el Perú se enseña, en muchos colegios se enseña algo que se llama instrucción premilitar. De lo que se trata la instrucción premilitar es de hablar acerca de los símbolos patrios, acerca de los héroes que ha tenido el Perú, pero también los chicos hacen una actividad que tiene que ver con una expresión, se podría decir, de fuerza, ¿no? Que es la marcha, por decirlo de una manera, ¿no? Los chicos se marchan, forman parte de un grupo de un batallón de marcha, donde hay escolta, donde hay estado mayor, donde está el batallón, etcétera. Y el colegio en el cual nosotros hemos compartido labores tiene mucho prestigio por eso. Pero una vez le escuché decir a César que para el futuro ya no debería existir, se debería eliminar. Yo me pregunto, no sé si ustedes saben, ¿desde cuándo se implementó las marchas en los colegios del estado? Debe haber sido a partir de un gobierno militar, supongo, ¿no? Me imagino que Rodríguez, o si no, de Velasco. Podría ser de Velasco. La verdad que también un poco desconozco de cuándo empezó la instrucción premilitar. Y eso que ahora de repente no se da en todos los colegios, ¿no? Ahora se da en algunos colegios y no se da como de repente hace mucho tiempo se le daba en un colegio estatal, ¿no? Con ese tipo, donde todos tenían que tener el mismo tipo de cabello, donde todos sí lo formaban, donde todos hacían pues su, de repente por ahí con ejercicios ranas, planchas, sus desfiles en una hora determinada, ¿no? De repente más abocado a lo que es la instrucción premilitar, dirigiéndose de repente a una vida militar o a un servicio militar, pues, ¿no? De repente ahora no, lo estamos manejando más en este momento a concursos de colegio sobre desfiles. Claro. Entonces, desligándose una parte de la instrucción premilitar, instrucción premilitar. Porque IPM ya no está en la currícula, ¿no? No. Creo que ya no hay. Como curso. Lo que pasa es que lo que yo te digo, Pablito, te comenté, fue porque ya en sí el ministerio también lo va con el tiempo lo va a sacar también. ¿Qué ocurre? Lamentablemente la educación proyectada para los chicos de esta época no es tan, como se diría, no es tan preparada como era para en tu época, que tú celebraste estar ya en los últimos años cuando ya está establecido, porque esos chicos de ahora
tienen más beneficios, están más protegidos. Los chicos te pueden, si tú haces la voz, te pueden denunciar al CCB. Entonces, ¿qué ocurre? No hay una consecuencia, no hay una continuación. Educamos a un chico que es muy sensible, nunca le alzas la voz, nunca le llama atención, siempre le hablas bonito todo. ¿Y qué ocurre? Llega, acaba quinto secundaria y entra a la universidad. El chico agarra, se echa a dormir y todo. El profesor no le dice nada, lo jala nada más. ¿Por qué me jalas? ¿Eso no ha aprendido en el colegio? No, es que en el colegio nunca me dijeron nada. O era diferente. O sea, no hay una continuación. O sea, estos chicos de ahora, por todo, se tienen, ¿no? ¿Por qué me echan la voz? Entonces, tienen demasiados, son muy, como te digo, muy frágiles ante la sociedad, que es bien dura, ¿no? Porque acá es el colegio y tú como exalumno sabes muy bien que la vida es totalmente distinta. Entonces, imagínate, si el chico que está en cualquier colegio del Perú llega al colegio, entra a 7:45, llega a 8:20 todos los días, y la mamá lo excusa, es que mi hijo tiene problemas de salud, ya listo. Y así llega hasta quinto secundaria, ingresa a UPC, y se cae a 7:30 de la mañana, y le dicen, a la quinta vez que llegas tarde te jalan el curso, así saques 20. ¿Qué ocurre? El chico tiene que aprender la mala. O sea, no está todo parejo, como te digo, no hay una conjunción entre la educación superior y la educación básica normal. Porque acá establecemos las normas, todo. ¿Y qué ocurre? Que cada día los chicos tienen más beneficios o tienen más protección y los profesores tenemos menos protección. Entonces eso está mal. Porque imagínate, ocurrió delante de una desgracia, ¿no? Un menor de edad violó a su prima de 8 años, uno de 13 años, y no le puede meter preso. Y él está con su familia normal, va a tener un seguimiento conductual, con un psicólogo, un psiquiatra, todo, y ahí queda el asunto. Entonces no estamos... Como sociedad no estamos bien, Pablito. No se está educando de una forma adecuada. Yo pienso eso. Ahora, mira, yo les compartía con los chicos a veces cuando uno les da una indicación y como que les cuesta un poco obedecerla. Y yo les decía, ¿no? A ti que te cuesta cosas mínimas como ponerte la camisa dentro del pantalón, como pararte cuando te dicen que te pares y cuando te dicen que no para ir al baño porque estamos haciendo clase... O sea, imagínate lo que te va a costar cuando salgas del colegio y tengas que ayudar a tus papás a pagar tu universidad y te metas a un fast food a trabajar, a freír papas, y que tu jefe te diga, hoy compadre, un favor, cámbiame ese foco, y que tú le digas, no, disculpa, a mí me han contratado para freír papas. ¿Qué cosa crees que va a hacer el que te contrata? No te diga, ya, fría papas, no, te va a botar al día siguiente. Claro. Y ya está, porque la vida es así. Porque cuando uno sale del colegio, lamentablemente, y tienes mucha razón con la distancia que hay entre la educación superior y la educación secundaria, uno lamentablemente aprende a la mala cuando podría estar preparado y podría tener herramientas para afrontar de mejor manera ese tipo de situaciones. Porque cuántas personas, no tengo los datos, pero cuántas personas deben dejar su carrera a medias en el Perú y ponerse a trabajar. O sea, y no terminar su carrera. Eso es un buen punto, Pablo, pero que te corte. Justamente con este decreto de urgencia que mandó el Mineu sobre que los chicos se pueden cambiar de... O sea, si en caso un papá o una mamá retira a su hijo del colegio y el colegio tiene que entregarle lo que es en sí el saldo o el dinero de la matrícula proporcional a los meses que se ha quedado. Aparte de eso, el ministerio también dijo lo siguiente: a partir de cada 5 años, ninguna persona que no sea profesor titulado podrá ejercer la educación tanto en colegio particular como nacional o institutos. O sea, no va a poder. Entonces, están dando 5 años para aquellos profesores que no han acabado su carrera, la puedan terminar. De lo contrario, el colegio que opta por contratar a los profesores será multado. Entonces, ya el ministerio está tomando ya otras alternativas ya de reformas, pero no está contemplando la reforma de que tienen que volver lo que es en sí la educación como era antes, porque de verdad, imagino que esos colegios que son carísimos, los chicos eran más especiales. No, yo tuve una experiencia de más de una semana y había todo tipo de chicos, ¿no? Papás que eran muy complicados, papás que no querían ver, y eso que estuvimos dentro de una sola semana nomás, ahí reemplazando. Entonces no me quiero imaginar cómo será ahora, no puedes ni decir nada, ya imagino yo. Entonces esas cositas, Pablo, hacen de que lamentablemente en el Perú la educación no avance. Un ejemplo claro, así, para el chico que va al colegio, y este chico agarra y no estudia, trabaja,
trabaja y estudia. Entonces, cuando trabaja y estudia, este chico ya deja de lado sus beneficios, sus bromas, su chacota, porque le cuesta su plata estudiar. Y entonces, eso es lo que ve Pablito. Y en mi experiencia personal, dos chicos tuve yo. Uno, el más relajado de todos. El que siempre tenía ahí, estudia, esto, te quedas sin recreo, trabaja. Y él ingresó a UPC, a Administración de Empresas. Sigue estar invicto. Pero en mi quinto lugar, buen chico también, se enamoró de una chica mayor que él. Se despegó de los estudios. 5 cursos jalados. Sus papás le dijeron, tú verás cómo te pagas el estudio. Trabaja. Trabaja, pero lo que trabaja paga sus cursos que jaló. Entonces, nada está escrito, Fabrito. Nada está escrito. Entonces, la educación es algo constante en la vida. Tienes que estudiar. Un profesor, ¿cuánto gasta en sus estudios? Así sea del Estado. Su dinero, ¿cuánto gasta? Bachillerato, ya. Titulación, tu tesis. Entonces, imagínate todo lo que tienes que hacer como profesor. Claro, y es como que el Estado te pide cosas, pero no te da herramientas para cumplir con esas cosas, porque en todo caso, pucha, aunque sea, aumentame el sueldo, pues, ¿no? Dame una facilidad para conseguirlo. Y te cuento que te corté. Justo ayer vi el nombre de un director que dirige justamente la parte educativa de los colegios en Lima. Y no por ser discriminadora, pero el pata, yo pienso que nunca pisó un salón. Yo pienso eso, ¿no? Porque, o sea, decía, ¿no? Si tú tienes problemas de acoso, entonces, sí se ve, ¿no? Entonces, yo pienso que el pata no está nunca en un aula enseñando. Porque yo pienso que para estar en el Ministerio de Educación, todos, hasta la persona que es secretario o secretaria, tiene que ser educador. Y eso es lo que yo pienso. Pero yo creo que no es así. Yo creo que entra unas personas, eligen a sus sobrinos, eligen a sus conocidos y listo. Entonces no está el 100% manejado por docentes, pienso. Eso es lo que yo pienso, Pablito. Claro, tiene razón César. Lo que pasa, Pablo, es que la educación acá en el Perú, tenemos que hablar de dos puntos de vista, ¿no? Una educación estatal y una educación particular. Cuando de repente la educación se llega a unificar ambas y ambas comienzan a establecer una misma norma y una misma regla, de repente podemos hablar de cambios, de mejorías, tanto en ambos aspectos, pues, ¿no? Claro, el Ministerio de Educación nos puede exigir, nos puede orientar de que haya profesores capacitados, que haya profesores actualizados, que haya profesores de repente que estén al día a día de los cambios, de la tecnología que hay. Pero el rango de diferencia entre un particular y un estatal es muy amplio. En un estatal trabajan 4 horas, en un particular trabajan 8 horas. En un estatal ahora deben estar pagando 2.200, y no sé si habrán algunos particulares que llegarán a ese monto. Hay particulares que de repente pagan mucho menos, hasta la mitad. Entonces hay una gran diferencia entre la educación particular y la educación estatal. Como también lo dijo hace un poco César, la educación pues tradicional, la educación antigua, que quizás de repente lo ha vivido y lo ha gozado, igual que yo también lo viví y lo he gozado, con la educación de ahora, pues, ¿no? Donde lamentablemente pues a veces a los chicos no se les puede decir muchas cosas porque de repente lo pueden tomar en otro sentido y por ahí se generan los problemas, se generan las denuncias. Que a veces no llegar al tema, ¿no? Que quizás alguna gente puede pensar, o sea, no estamos hablando del tema de que tirarles con una regla en la mano, ¿no? O cosas así que se hacían también antes, pero sí quizás la importancia que se le daba al profesor, que es muy distinta a la importancia que se le da y el valor que se le da al profesor ahora, ¿no? Porque los profesores son, si no son los peores, son uno de los peores pagados en el Perú, y por ahí empieza un poco la valoración que le da el Estado mismo a sus propios educadores. Sí, pero Pablo, lo que pasa, Pablo, es lo siguiente. El Ministerio de Educación lamentablemente copia o trata de, o muchas de las normas que copian son europeas, por lo que he estado justamente estudiando y viendo. Sí, o sea, yo lo veo como si fuera un híbrido, ¿no? Claro. Copian una idea de acá, una idea de allá, y pero como que no país, copian un plan. Exactamente. El plan no lo copian, copian las ideas nada más. Mira, hablando con un educador japonés, me dice lo siguiente: al mejor profesor de una ciudad no lo mandan a un escritorio, lo mandan a un colegio más bravo todavía, así del Estado, donde hay pandilleros, todo. O sea, partiendo de ahí, Pablo, ya te das cuenta cómo una cultura puede diferenciar tanto, ¿no? Porque es un tema de cultura, un tema de la tierra, de la población, de las cabezas de la población, ¿me entiendes? A eso voy. Cosas que los profesores están haciendo muchas huelgas. E inclusive yo me fui a un SEBA a enseñar.
como las personas habían estado en huelga. Pues estas profesoras estaban en huelga, pero estaban ahí en el patio. Yo llevo el SEBA todo, y ahí tienen un proyector. Prenden el proyector y los señores que ya eran de edad, las chicas que trabajan en servicio o tienen otros empleos, me dicen: profesor, disculpe, ¿usted va a prender el proyector? Claro, ¿por qué? Acá tengo mi SEBA, tengo acá lo que es mi clase. Es que nunca usamos el proyector. ¿Cómo que no? Todo es pizarra y copiamos en el cuaderno. En mi curso, no en mi área, ¿no? Entonces, yo agarré y hice mi clase y todo, y la profesora estaba parada en la puerta a la que estaba reemplazando. Yo normal, ¿eh? No me hice problema. Todo me hice participar Listo. Al día siguiente me dijo la directora del colegio que ya no, muchas gracias por todo. Me sacó mi certificadito, me dijo que, ¿sabes qué? La profesora ya optó por no ser huelga. Listo. Te das cuenta, entonces yo estaba ahí ejerciendo lo que es el cerrocho, ¿no? Prácticamente. Claro. Pero. Tenía miedo de que te quedes ahí. Claro. Pero teniendo los, mira, en este teniendo caso, los teniendo materiales. Claro. O sea, para poder trabajarlo, no están de repente capacitados, autorizados para poder usarlo los profesores. Y cuando vieron esta perspectiva de que viene un profesor nuevo, de repente por un tema de reemplazo, por una semana, comienza a trabajar de la mejor manera, utilizar lo que tienen a la mano, y se percatan de que no les conviene tener a este profesor, porque si no genera un... Ahora, ¿tú crees, o tú conoces, o tú has visto ahorita, actualmente, o ustedes han visto profesores que o no tienen o ya perdieron su vocación como profesores? Yo he visto, yo digo ejemplos, yo en el salón al costado de un profesor que tiene como 70 años, 50 años, que tiene todo mi respeto, porque el profesor no se deja por lo menos, no da clase, no, es bien exigente el profesor. No ha perdido la vocación. No, él enseña ese teatro en el colegio de y enseñar, sí, es bastante duro, es cerrado por la parte de su edad, pero yo lo admiro mucho, porque llegar, Pablo, a 70, 71 años, claro, enseñando, no lo hace cualquiera. Yo no llego, por ejemplo. Entonces, él tiene la admiración. No, y sobre todo que yo, mis estudiantes... Tú ya estás al punto del suicidio ya. No, tampoco. Lleva el segundo año. No, pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Yo a mi chico, mi tutoría, le dije, ¿no? Yo a este profesor lo respeto, lo admiro, porque este profesor, a la edad que tiene, sigue enseñando y sigue exigiendo. Sí. Yo no voy a llegar a esa edad. Entonces, yo ahí los chicos les estoy dando un mensaje, ¿no? De admiración a esa persona, y le digo que yo no voy a llegar. O sea, es una lección de vida, prácticamente. O sea, yo les digo, ¿saben qué? Ustedes tienen que seguir con la exigencia, sea quien sea. Y realmente tu mejor profesor va a ser la vida, y cuando tú te caigas, ahí no va a haber mamá, papá, tío, nadie te va a ayudar ahí. Tú solo, tú sola. O sea, el mejor educador, Pablo, en por sí es la experiencia de los estudiantes de afuera del colegio. El que no hace nada. Oye, vamos a la playa, vamos a feriar, vamos por ahí. Pero ya la gente, los chicos, las chicas, ya, estudia, a trabajar. Y cuando se quede eso en ese chivolo, tiene dos alternativas: o se pone a trabajar, a estudiar, o se opera con chivolos menores que él. O sea, no hay otro punto más. O sea, ese es cuando ya la vida te está empujando. ¿Qué hace tu vida? Pues a eso vamos, Paulito. Tiene que haber una reforma educativa, definitivamente, total. Ya, mi pregunta no fue esa. ¿Conoces? Yo sé de qué profesor estás hablando. ¿Conoces ahora, en este momento, conocen profesores que ustedes creen que han perdido su vocación ya y solamente vienen porque, en fin, por el sueldo? Bueno, yo no puedo dar ese perfil, ese porque no, con esa profesora, profesor, no trabajo. Uh-huh. O sea, no puedo decir eso. Pero hay otro profesor que es bastante disciplinado. Y es, o sea, agarra la disciplina con una forma bastante, bastante recta y estricta. Y mi grupo anterior, que ya quedaron en el colegio conmigo, ahí dije un día: tutor, el profesor que es mayor de edad, ¿nos puede volver a enseñar? Yo agarré: ¿qué? ¿Qué están hablando? Es una broma, ¿no? No, profesor, ¿nos puede volver a enseñar? ¿Pero por qué? Les dije yo, porque nos hacía hacer las bases del fútbol, del voleibol, de la natación, y después nos dejaba tiempo para jugar, ¿no? Y este profesor que tenemos ahora no nos deja jugar nada. ¡Ah! Pero cuando están en primera secundaria, segundo año, no, que es muy gritón, que no, que mucho grita y todo lo demás. Y ahora que ya está en quinto secundaria, ahora ustedes lo extrañan, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es la vida? Pues no, más le voy a enseñar nunca más. O sea, siempre directo y como dicen, ¿no? Como tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, esos dos profesores que te digo, ya tienen 70, 60, 70 años y siguen ahí. Y yo, de verdad, yo respeto eso.
Igual que la profesora Albornoz también, ¿no? También la profesora Albornoz es una profesora que dio su nombre, que es una maestra también. Sí, se apasiona bastante por la historia, ¿no? Claro. Es profesora de historia. Es que eso vamos, es que la mayor experiencia y seguir todavía en el camino para mí me hace respeto. O sea, aparte de respeto, admiración. Admiración, lo que claro. Es hacer es muy importante porque, bueno, nosotros de repente no tenemos muchos años en este mundo de la educación, como enseñando, estamos empezando a tener unos pininos, pero al observar a estos profesores que tienen años de experiencia y que siguen con esa misma formación de exigir al alumno, de querer disciplinarlo, de querer orientarlos, que quizás en el momento el niño o el chico no te quiera reconocer, pero después con el tiempo, no, con los años, ellos mismos se van a dar cuenta, oye, este profesor, qué bueno, no, este profesor sí me enseñó, qué bien, no, lo respeto, y ahí cuando hay reuniones o hay actividades de ese alumno, caramba, se sacan el sombrero, ¿qué tal? Y hay un saludo de por medio, y un saludo cariñoso, y un saludo amical, pues, ¿no? Y a veces esa muestra de afecto que tienen hacia ellos, para uno es de repente admirable, me encantaría de repente en algún momento, como yo le digo a los chicos, también es parte de la vida, de la vocación de profesor, quizás sea de repente una de menos remunerada, pero quizás la más importante, porque como la dice, más querida, ¿no? La más querida, ¿no? La más importante porque trabajamos con seres humanos y muchas veces en nuestras manos está la formación de ellos. Entonces mañana más tarde uno quisiera de que ellos, como nuestros hijos, salgan adelante, sean profesionales. Es lo que yo le digo, ¿no? A veces cuando yo trabajo con los chicos, digo, me encantaría que la vida me dé 20 años, me encantaría que la vida me dé 20 años. Y 20 años de acá más tarde, ya más gordito, más canoso, más viejo, no sé yo, verlos. Y por ahí yo sé que no todos te saludan, es de hecho que no todos, tú vas caminando por la calle, te encuentras con miles de alumnos y por ahí algunos por temor o por vergüenza no te saludan, otros de repente que sí las llegó te van a saludar. Por ahí uno o dos que te saluden, y qué tal, profesor, cómo está, los años, qué tal, y tú le preguntas, y qué tal, muchacho, qué tal, qué ha sido de tu vida. Ahí, profesor, estudiando, soy profesional, de repente por ahí una profesión, un oficio muy importante, y te doy un gracias, profe, por los consejos, gracias, profe, por la enseñanza. Yo creo que de repente por ahí, para mí, yo le digo a los chicos, no, sería el regalo más bonito que puedo tener un profesor, y ahí sí pediría, pues no, ya que Dios me recoja, o ya hice algo en la vida, bueno, pues, que creo que ha sido gratificante. Entonces, ver eso con los profesores, verdad, es muy bonito, es muy bonito. No se han querido mojar con los profesores sin vocación. Está bien, ahora les voy a preguntar algo. Que van a tener que responder sí o sí. ¿Qué cosa piensan ustedes acerca de las relaciones entre alumnos y profesores? O sea, voy a preguntar eso. ¿Qué cosa es, o sea, cuál es su noción de las cosas sobre ese tema? Pero tienes que especificar, pues, la pregunta está... Relaciones... ¿De confianza? De pareja, no de confianza. En relaciones de pareja. Yo te cuento mi experiencia. Mi tutor de mi colegio, al final se casó con su exalumna. Cosa que yo dije, no, con eso el profesor no es que le haya quitado la admiración que siento por él, pero me di cuenta que también se equivocan, ¿no? Yo creo. ¿Tú crees que es una equivocación? Yo creo que ¿así sí. se hayan casado? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que se llama ética. Y la ética tiene que ver con todo. No solo estudiantes, exalumnos, sino también padre de familia también. Padre de familia con profesores. Claro, también. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es un tema más que todo para uno de formación, pues de autoformación también, porque eso es lo que yo opino, ¿no? Yo no escupo el cielo, pero. Claro. Pero. No sé, la ética es algo que yo pienso, ¿no? Y si te tocara. No que sea tu caso, pero si te tocara. Saber, conocer que se está viviendo esa situación, tú lo primero que harías sería decírselo a tus superiores, conversar con el profesor, conversar con el alumno, bueno, o simplemente quedarte callado. No, felizmente que no he visto nunca eso en la, o sea, gente trabajando ya en mis centros de labores, pero sí he visto que después, o sea, fuera de esas parejas, te diré que solamente un 5% sigue junta, el resto acaba mal, no sé por qué. Pero un 5% sí se mantienen juntos. Pero yo te pregunto, si tú estuvieras en la situación de ser el tercero que vio, sabe la situación, ¿qué harías tú? No voy a decir nada. Eso es que ¿tú te mantendrías al margen? No, yo no me puedo meter en cosas que no me competen a mí. Claro. Uno tiene que ver primero sus problemas, su vida. Claro. ¿Me entiendes? ¿Tú, Rances? Un poco difícil la pregunta. No le he visto, no le he percatado, de verdad te mentiría si te diga no, he visto que un profesor ha estado con una alumna, pero si se puede dar el caso, no sé, conversaría con el profesor y le diría, bueno, que de repente
No lo veo bien yo, en mi punto de vista. Primero que escuche mi punto de vista, que no lo veo muy bien. No acepto de repente la perspectiva. Él tendrá su motivo, pero... Es que yo hice lo de Rancia, no, perdón que te corte. Yo me acuerdo que yo le decía a este profesor, que era inclusive mi compañero de trabajo y mi pata, ¿no? No, amigo, mi pata. Oye, compadre, no hagas eso, no, Dios te va a castigar. No, sí, no, en plan así, medio sarcástico, claro, medio verdad. Claro, broma, le vas. Pero al final, lamentablemente, bueno, ya no está, él se casó por religioso inclusive. Ya no está con su esposa, ya. Se imaginan, entonces son cosas que suceden. O sea, motivos sobrados. Son eventuales esos tipos de casos. De que lo hay, sí lo hay, no, claro, podemos negar nada, ¿no? Pero de que lo hay, pero si lo quieren hacer y lamentablemente no, sino si lo quieren tener ese tipo de relación, yo creo que lo más adecuado es formalizarlo, conversarlo entre él con los directivos personalmente, él informarle a los directivos, hablar con los padres de familia del alumno, la alumna en mención, y tratar de que, bueno, si es algo serio, si es algo que de repente ellos sienten de que va a perdurar, bueno, pues no, pero llevarlo por buen camino, ya. Pero si es algo del momento, algo así, no lo veo. Es que ¿cómo sabes si va a ser algo del momento o va a ser algo para siempre? Yo te reformulo la pregunta, Pablito. Esta pregunta es, ¿cómo se llama? Yo como tutor, tú sabes que los chicos van creciendo todo y yo tengo una norma, ¿no? Si ustedes quieren ser pareja, están enamorados, perfecto, ¿no? Yo no me meto en nada. Me respetan el aula, se respetan ustedes mismos sobre todo, y sus compañeros. Y si ustedes fuera del colegio, o sea, si quieres formalizar o están formalizando, perfecto. Pero fuera del colegio, no acá en el colegio. Uh-huh. Y ocurre de que en cuarto secundaria uno de mis chicos sacó la vuelta a su pareja. ¿Ya? Y lamentablemente yo te agarré y me acuerdo que sí, respiré profundamente. Chicas, salgan del salón. Y agarré la puerta y lo cerré. Y ya pues... regresé a los 50 en educación, pues. O sea, hablando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que no, mi profe estaba bailando. ¿Yo qué dije? ¿Cuál fue la norma establecida en el aula? Ahí ya. Y mi chico me dijo, profe, disculpe, yo no tengo nada que decir. Se puede decir crédito. Ya, se quedan sentados involucrados. Y listo. Se quedaron los cuatro, sí. Ya. Metí una carajeada brutal. ¡Wow! Y listo, y ese asunto me lo arreglas tú. Ella está llorando. Y yo no creo que se lance de vida. Ese problema tú lo arreglas. No lo noté en la ficha, nada de esas cosas. No, ¿para qué? Claro, la ficha ni siquiera tiene códigos para eso. Ya. Y aparte, claro, en esta situación de repente tú lo has podido manejar más, porque son alumnos de la misma edad, son alumnos, claro, de repente, que tienen las mismas emociones, que están pasando por la misma etapa, por ahí confunden algunos términos. Pero claro, disculpa que te vuelva esto y acordándome esto, el tema de que lo que dice Pablo es un poquito delicado también, si es que uno permite o observa de que hay una relación entre esa diferencia entre un profesor y un alumno. Hay que recordar que un alumno es un menor de edad, claro. Y bajo las leyes eso está penalizado. Entonces, una persona adulta, como un profesor, que es consciente de sus actos y sabe lo que está haciendo, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso dice que no es ético, güey. Son éticos. Pero profesor, o sea, nosotros de repente no podemos aceptarlo, no lo vemos bien. Yo lo veo mal. Tampoco, pues no como tú dices, no, de repente el profesor quiere aventurar, quiere, no sé, vivir el momento. Es que mira, pero Pablo, hay muchas razones. Es que mira, no jodas, sí. cuando es un tío que tiene sus 52 años y tiene dos hijos, no va a estar gileando con una flaca, una chibola de 16 años. No, es que ya son huevadas. Estamos hablando de una relación. Claro, pero creo que todo, como todo, es que no podemos ver todo en blanco y negro, por favor. Mira, todo tiene sus matices. Mira, Pablo, yo te comento una historia de ese pata que en la universidad que yo conocí. Este pata, profesor joven, profesor joven, y ¿cómo se llama? Y le fascinan mucho a este profesor. Hasta fueron a su casa. De los estudiantes. Los encontraron a su casa todo. Una de sus alumnas desaparece. Y esta chica había dicho de que había salido con el profesor. Y con sus amigos. Los padres se fueron contra los chicos del salón. Se fueron contra el profesor. Por ser el mayor. Le metieron al profesor preso. Día. La chica estaba con su enamorado. Se había ido por Pachacamán. Se habían ido. Y le habían hecho la culpa al profesor. Sí. El abogado arma todo, sale libre el profesor, está manchado su currículum con el profesor,
y la voz ante el hijo del profesor. Denúncialos a ellos, quítate de su casa. Crudo. Y mi amigo dijo, no, ahí no más queda. No te cuenta de eso. ¿Y a qué se dedica ahora tu amigo? Porque cuando a un profesor ya no, lo acusan de eso, o sea, sí, ya tú no puedes trabajar, claro, en nada. Cambia de carrera, no, cambia de carrera, todo, claro, cambia todo. Vida, cambia la realidad. Por eso que, por eso, sí, Pablo, que en mi caso, yo a todos, sean chicos o chicas, a todos les doy la mano siempre. Nada de visita con no, yo soy, en esa parte sí soy bastante formado a la antigua, sí. Los años te enseñan bastante, ¿no? Te enseñan hasta con los padres de familia, inclusive también, ¿no? Si me dicen a mí, César, yo digo, no, yo tengo mi profesor, usted, por favor, no, claro, con respeto. Porque final, o sea, también uno está en una situación de ventaja en relación a los chicos, ¿no? Porque ellos están experimentando cosas, quizá, están, pasando por situaciones en las que sus sentimientos cambian constantemente, y las personas mayores de edad, espero que todas, están ya en una situación de madurez, ¿no? Con sus sentimientos bien establecidos. Entonces, los jóvenes como que, sobre todo las jovencitas, ven en una posición superior a los profesores, y eso resulta como que de cierta manera perjudicial en cuestión a este tipo de relaciones que se terminan dando, que son escandalosas. O como este bodón, este profesor de mierda que estaba tomando con los chibolos en el salón, ¿no? Y que lo graban, y que se mete un tanganazo de pisco con guaraná con los chibolos. Porque era su compartir de fin de año, estaban en quinto año y ya se iban, pues, o sea, ya qué profe es ese, pues. Yo te comento lo siguiente, yo tuve la oportunidad de viajar con mi salón del quinto de secundaria y nadie tomó en el viaje. Me dijeron, profesor, usted también ha sido estudiante, toda la cuestión. Te cuento cómo fue la historia. En Tarapoto fuimos todos y el último día de clases uno de mis estudiantes hace un delivery a las 2 de la mañana. Para su mala suerte, yo estaba con el dueño del hotel y estábamos ahí hablando de fútbol. Fue un partido justamente de la Eurocopa que era en la madrugada. No, era. Tocan el timbre del hotel todo y de pronto yo salgo, ¿no? Tal chico, tal señor. No, ya había pagado ya por. No, yo soy su tutor. Ah, ya, yo se la entrego, no se preocupe. Ah, pero vieron a ti. Sí. Te agarraron de. Te agarré. De delivery. Agarré. Había, sí, un cispa de Pilsen. ¡No, joder! Roseica, un jugo no sé de cosa y unos piqueos. Agarré la bolsa. Para tu noche de oro, compadre. Por favor, profesor. Y agarré, señor del hotel, señor de seguridad del hotel. Vengan ustedes, muchas gracias por todo. Ya, profesor, no se preocupe, es lo máximo, su cariño. Pero ¿por qué no se hace eso? Toda la cuestión. Miren, chicos, cuando yo estuve en el colegio y me fui a Cusco, yo me compré una cusqueña, un cispa de cusqueña, yo, y un Marlboro, cajetilla, de 20. Mi tutor agarró con su brazazo, porque era el tamaño de un colega que mide más de 1.90 m, agarró con su brazo y me dijo, César, muchas gracias por todo, camina. Entonces yo sigo con la cadena. A mí me fregaron, te fregó a ti también. Cuando tú seas profesor, igual que yo, allí está quinta secundaria, hazle lo mismo también. Para que al final digan, este compadre no puede hacerla. Entonces es un tema de formación, como digo yo. Pero de formación, ya, esto es de formación. Yo creo que el profesor de repente ahí un poquito confundió la confianza, la amistad que pudo haber. Se dejó llevar, ¿no? Se dejó llevar. Lamentablemente en ese momento. Supongo yo que ahora pensó, ya los chicos se van. Bueno, yo pienso que mejor quizás era profesor. Uno nunca tiene que perder eso, ¿no? Uno por más que se nos presente este tipo de situación, porque es una situación de repente emocionalmente para el profesor, el cariño, el sentimiento que haya tenido con la promoción, con los chicos, de repente lo ha tenido de primer año hasta quinto, algo muy especial. Oye, algo pero muy bonito. Yo no he llorado. Puede ser, ¿no? Pero no, escúchame, no sería mucho más difícil. En ese momento perdió un poquito la noción. No se sería. Dejó llevar por el momento y perdió. No sería mucho más difícil incluso meterte un vaso con los chibolos que has tenido desde primero, ¿no? No te sería más. No vendría a tu mente, puta. Yo les he enseñado que eran unos chibolitos. Mira, iba a romper la norma ya, pero cuando ellos tengan 30 años o 25, 28 y nos encontramos en una cevichería. No, ya cuando sean mayores de edad, ya ellos son. Claro, puede ser, ¿no? Claro. Pero en el aula. Ellos son menores de edad, claro. Mira, estás en el aula. Son menores de edad. Están con el uniforme. Estás ahí. Y mira, o sea, ¿cómo han hecho? Es un colegio del Estado. Pero ¿cómo han hecho para meter el trago
a su compartir y ponerse a chupar ahí en medio del compartir. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira. Tú estás expuesto ahora con las redes sociales. ¡Claro! Y muchas cosas. Y lamentablemente estamos expuestos, por más que digan, no, profe, no pasa nada, algo interno entre nosotros, lamentablemente. Pues, por eso uno tiene que hacer bien su trabajo y mira, tú eres estudiante, por ejemplo, ¿no? Eso que dicen es verdad. Cuando tú estás en un examen bimestral, la gente se va con el más relajado, con el que no cuida nada, o la que no cuida nada. Claro, ya. Con el profesor que puede copiar. Es más fregado, la más fregada. Ah, no, nadie va. Nadie va. Te das cuenta, entonces. No quiere. Claro, no quiere. Entonces, no le vas a dejar copiar, no le vas a dejar ver. Es que las cosas son simples. Uno tiene que deberse a su profesión, a lo que es su. Tienes que ser siempre tal cual como eres, ¿vale? Claro, nada más. Al final es difícil cambiar ante las situaciones que te, por más emotiva que pueda ser. Pero ser profesor en el Perú, y acabo con esta frase, Pablo, es como ser un jugador de fútbol profesional, porque al menor error te expones. Así claro, es. O sea, puede ser tipo Raymond Manco. O puedes llegar a ser un Pablo Guerrero, pues, ¿no? No, sino como, ¿sabes? Como quién, como Oreja Flores. Perdón, claro. Que es inteligente, ¿no? Yo conozco a un primo de la novia y te diré que esa familia es chévere y todo, pero sí cuidan a la mujer de su familia, porque son pocas. Entonces, este chico Flores, inteligente. Y acabo con esto, ¿eh? Yo en ese salón tenía Farfán, tenía el pose de Farfán, Guerrero y de Orejas. Saqué el de Farfán, saqué el de Guerrero, puse el de Orejas en el medio y puse el de Capitán del Futuro y puse uno más de otro pata más. ¿También? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué les pone usted a ellos? Porque ellos son inteligentes, no saben tonterías. Yo un poco para terminar, ¿podemos hacer una segunda parte, ¿eh? Claro, ¿podemos hacer o no? Sí, sí. De repente quieren una chelita. No, una Coca-Cola. Una Coca-Cola, ya, siendo, para cerrar. Y que Pablo se cante una garjona. De todas maneras. Para cerrar, ¿cómo definirías tú la profesión de educador en el Perú, César? ¿Qué es ser un profesor en el Perú? Bueno, ser un profesor en el Perú es trabajar todos los días, es enseñar, sobre todo formación a los chicos para el futuro, ¿no? Eduquen para la vida, no para un momento. Eso sería todo. Para ti, Ramses. Para mí, es ser consciente realmente de que en nuestras manos, o en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratarlos, en nuestra forma de guiarlos y orientarlos, están muchas vidas que de por medio pueden cambiar. Hay muchas vidas que pueden cambiar. Y eso es lo más importante. Fuera del tema del conocimiento, vuelvo a recalcar, igual creo que tenemos la misma forma de pensar con César, los valores para nosotros es lo más importante y queremos cambiar en ciertos chicos que los que nos puedan tener esa percepción y que ellos puedan ser el futuro que realmente uno quiere. Bueno, siempre se habla del futuro, el futuro, el futuro, pero nunca trabajamos del presente. Entonces, trabajemos bien del presente para poder cambiar el futuro que quizás queremos que nosotros pueda cambiar, pues, ¿no? Y bueno, que los chicos puedan entender y puedan comprender el mensaje que le queremos dar, humildemente. Chévere. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje, algún consejo para los estudiantes que puedan escuchar esto? Bueno, que un buen consejo sería de que ellos, si están ya en tercera secundaria o en cuarto, vayan pensando qué quieren ser de su vida y que estudien lo que ellos quieren realmente, que no tienen límites para hacer lo que ellos desean ser. Si quieren estudiar de repente cocina, música, diseño gráfico, no tienen por qué ellos, como se dice, bajonearse si los papás no quieren, ¿no? Como son con sus papás, con sus profesores, o con quien tengan confianza y para adelante, que ellos pueden. Chévere, ¿tú? Que entiendan más que toda la juventud de ahora que ellos pueden, que ellos realmente pueden. Cuando ellos se mentalizan de que puedan hacer algo y realmente lo hacen a conciencia, lo van a lograr. Y si no llegan a lograrlo, por lo menos se van con la satisfacción de haberlo hecho, de haberlo entregado todo, como se dice, pues, ¿no? Pero que ellos se sientan capaces de poder hacerlo, porque yo siento de que hay muchas habilidades y destrezas que pueden tener los jóvenes que de repente a veces involuntariamente no lo saben o no se dan cuenta de lo que pueden hacer, y cuando lo hacen podemos cambiar muchas cosas. Chévere, bravazo. A mí me pareció que quedó bastante corto. Yo hubiera querido hablar de más cosas. Antes de terminar, quiero mandarle un saludo a Brian Bass, que siempre hace como que algunas reseñas acerca de
de los podcasts que vamos subiendo. Él tiene su propio podcast junto con unos amigos, se llama Ciencia a Media, para que lo chequeen. Un saludo, Brian. Y bueno, para cerrar un poco esto, creo que vamos a grabar una segunda parte. Para cerrar un poco esto, creo que la mejor manera de ser un buen alumno es dándonos cuenta que en todos los lugares somos alumnos, en la vida, con la familia, en el colegio, y de todos los que son mayores de nosotros, que nosotros siempre tenemos que aprender. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast que habla con amigos, con gente como tú, con gente que se come el tráfico todos los días en la Javier Prado. Les mando un fuerte abrazo, espero que disfruten del podcast y hasta luego.